Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Octopath Traveler. En esta ocasión, el capítulo número 3 de Primrose en Nobiliaria. Y ya con este terminamos todos los capítulos 3 de los 8 personajes. Solo nos quedarían 8 capítulos más. Así que vamos a darle matraquita. Y bueno, vamos a ponernos en directo, que hoy estamos en directo con el juego, ¿vale? Vamos a la taberna. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a escuchar la historia de la señorita Primrose. La historia está ahora. En Nieve Eterna, Primrose pudo probar por primera vez la venganza. Allí fue donde pudo cortar el ala izquierda del cuervo, hundiendo en su pecho la daga grabada con el lema de su familia: que la fe sea vuestro escudo. Esas palabras le habían servido de mucho. Y solo quedan dos: el hombre del tatuaje en el brazo derecho y el hombre del tatuaje en el cuello. Vuelve a Nobiliaria, le dijeron, allí encontrarás la verdad. Se supone que vamos a cortar el del brazo derecho, ¿vale? Porque el del cuello será el más importante. Pero la puerta no aparece, ¿verdad? O solo le traerá la armadura. Primero regresa a casa después de muchos años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Jamás creí que volvería a casa. Dijo que encontraría la verdad aquí. Pero, ¿qué verdad? Dos hombres más con la marca del cuervo. Debo encontrarlos y aquí empieza mi búsqueda. Mira, joven. Esa joven dama podría ser. ¿Podría ser quién? ¿Qué le pasa? No. Tú tienes visiones. La casa de Azelhan ya no es más que un recuerdo. La dama Primrose, inconcebible. No pierdas el tiempo con viejos fantasmas. Tenemos de sobra con el presente, ¿no crees? Que soy yo, tío. Claro que soy yo. ¿Qué ocurre ahí? Cariño, por favor, abre los ojos. No me dejes. Ah, qué lástima. Y justo cuando su negocio había empezado a funcionar y empezaba a ganar fama. Dicen las malas lenguas que se quejó un poco demasiado de su señoría. No sé si me entiendes. Y por eso no me voy a mí abrir la boca. No quiero acabar como ese pobre desgraciado. ¿Un asesinato? ¿Aquí en el pueblo? Cuando era pequeño, mi padre mantenía la paz en este pueblo junto a la guardia. ¿En qué se ha convertido este lugar? Lo han comprado. Tiene pinta de que lo han comprado, seguro. Apartamos, quitad de medio panda de gandules. Estamos aquí por desprecio de su señoría. Le arrojamos a Cabarín en una mazmorra por obstruir la investigación. ¿La guardia del señor lleva la investigación? ¿La guardia de la ciudad? Conozco a ese hombre, era un amigo de confianza de mi padre. Rebello Forsyl, segundo al mando de la guardia de la ciudad, o así era antaño. Ha cambiado todo, Primrose. Entonces no alcanzó la ira del cuervo. Vamos a ver qué pasa ahí. Un cuervo de Nimeterna, señor, me temo que trae malas noticias. Lo han matado. El señor Rufus ha fallecido. Venga a tu casa, crack. Así que nos han cortado a la izquierda. Y ahora vamos a cortar el derecho en este capítulo. Y en el último capítulo vamos a cortar el ala central, el cuello. Y fue cosa de la joven Azelhar. De modo que aún vive.
Sí, señor. Penrose vive. Je, no durará mucho así. El linaje de Azehar acabará aquí. Sí, pero no. No, no. ¿Penrose? ¿Eres tú de verdad, Penrose? Conozco esa voz. Los doblajes no compensan, ¿vale? No, no van igual, ¿eh? Porque ha dicho imposible, en plan, no puede ser tú. Primero ha preguntado, ¿podría ser tú? ¿Sabes? Como, en plan, Penrose, que no es el doblaje como tal. Primrose. Eso ya. Te has convertido en una mujer de lo más encantadora, Penrose. Simeon. ¿Dónde has estado todos estos años? Aquí no, eso seguro. Siempre quise huir tan rápido y tan lejos como pudiera de esta sofocante ciudad. Así que empecé a viajar por el reino. Pero fuese donde fuese, no podía escapar del dolor de perderos. Qué bonito. Estos días me gano la vida como una especie de escritor. Escribo obras de teatro, óperas y demás. Siempre se te dieron bien las palabras. Juré que jamás volvería a este lugar. Y entonces un día sentí un extraño anhelo. Y en cuanto llegó, me encuentro contigo. El destino es algo misterioso, ¿cierto? Primrose. Pero hasta la verdad de mi Primrose. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué podría decirle? Si le contase la verdad, mancharía sus recuerdos de mí para siempre. Pues dile la verdad, hombre. Lo siento, he sido demasiado directo, no tienes que contarme nada. Además, no quiero ni imaginar por lo que habrás pasado. Tu vida no habrá sido fácil, ya que tu compañera te ha convertido en una bella mujer. Me duele que haya tenido que sufrirlas. La palabra de Simeon sacará a relucir algo que Primrose no había sentido el año. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió en el corazón algo de paz. Eres demasiado amable conmigo, Simeon. Vosotros dos, ¿qué andáis tramando? Justo el tipo de lío que preferiría evitar. Acompáñame, buscaremos un lugar en el que hablar en privado. Hablar en privado y se ponen en el otro lado del puente, ¿sabes? Volver a verte meter tantos recuerdos. Recuerdos de mi infancia en esta ciudad. Nunca entendí por qué mi padre era tan estricto conmigo. Siempre me escapaba a los jardines para poder llorar. Y ahí te encontré. Y allí ya me excusa para escabullirme de mis obligaciones como aprendiz de jardinero. Lo único que quería era pasar tiempo contigo, formar parte de tu mundo. Qué bonito. Pequeña dama, ¿por qué lloras así? ¿Qué? No podemos evitar sentirnos atraídos por el otro, como las abejas que acuden por el néctar de las fragantes flores. Siempre me escribía poemas. Tus palabras, tus canciones me consolaban. En los días posteriores a la muerte de mi padre, lo cantaste para mí una y otra vez. Me siento, Primrose, que dejé la ciudad para ir en tu busca. Tantas veces intenté olvidarte, aceptar tu marcha, pero siempre terminaba recitando los poemas que escribí para ti. ¿Podrás perdonarme, Primrose? No hay nada que perdonar, todo ocurrió hace mucho tiempo.
Yo también he pasado la página de aquellos días. He encontrado mi razón para seguir adelante. Y al son de la luna llena y luciente en el negro cielo y a relucir las estrellas en muchos distantes del dolor terreno. Que el sueño te envuelva en su tierno abrazo. Cerraré los ojos con un rezo en los labios, pues ya solo en sueños querrá la fortuna que nos encontremos. Simeón. Y entonces se hizo el silencio. En aquel momento las palabras estaban de más, ¿vale? Son parejitas y tal. Pero por aquí me la ciudad, una temporada. Aún no he conseguido perdonarme, saber que no pudo hacer más por ti. Sigo torturándome. Si hay alguna forma, cualquiera en la que pueda servirte, solo tienes que pedírmelo. Gracias, Simeón. Basta distracciones de encontrar al hombre de la marca del cuervo. Pero ¿por dónde empiezo? Vamos a escuchar una charla. Piero y Ofilia. Así que así es donde creciste, aquí es donde creciste y te criaste. Así es, aunque todo ha cambiado mucho en los últimos 10 años, la gente del pueblo parece ser que gran parte de la culpa es de ese señor del que nos han hablado. Sí, y ninguno de los cambios han sido para mejor. Este es un lugar mucho más feliz. Era un lugar pacífico y próspero. Mi padre era un hombre muy estricto, pero también respetado y querido. Me encantaría ver cómo era el pueblo antes. Y a mí me encantaría mostrártelo. Me enorgullecería del lugar en el que vivíamos. Pinrose. Vamos a guardar como siempre, ¿vale? Porque es un juego, es el típico juego de farmeo en el que hay que ir guardando constantemente, ¿vale? Porque cualquier enemigo nos pone la cosa fea. Vamos a ver que tengamos todo optimizado, porque nos vamos a meter ya en el fregado. ¿No tengo escudo? No. Vale, vamos a ver si hubiera por aquí. Vamos a quitarlo todo y vamos a... Vale. Vamos a ver qué niveles tenemos, ¿vale? 58, 59, 52... Creemos que con estos niveles podemos, así que vamos a ir con los niveles más bajos para subirlos. Vamos a cambiar el equipo. Me refiero en el sentido de que vamos a quitarle... No, optimizar no, tío, señor. Quitar. Y ahora sí vamos a optimizar todo, ¿vale? Y vamos a ir en busca del colega. Lo vamos a reventar. Ahora sí que está optimizado, guardamos. Seguimos con la historia. Ya te digo, Breaker, muchísimas gracias, tío, por pasarte, por dejarme a tu gente, tío, y bienvenido a todos, ¿eh? Que ya te digo, se agradece muchísimo el apoyo que le dais, tío. Farewell. Hasta pronto. Jeffrey, regresaré. What? Buenas, Hero93, ¿qué tal, tío? Hello, Uda. ¿Vos, acaso me engañan los ojos? Estamos con Octopath Traveler, el juego que sorteamos, ¿vale? Estamos ahí con el sorteo. Mi señora, ¿acaso soy la hija de...? Efectivamente, somos Primrose. Ha pasado mucho tiempo, señor Forsythe. Lady Primrose. Demasiado, diría yo. Todos sabemos que sería una gran belleza cuando crecieras, pero aún así, siento como si estuviera ante una visión celestial. Hombre, Breaker, no esperaba menos, tío. No esperaba menos de que te pasaras por aquí viendo el Octopack. Yo sé que tú eres pro Nintendo, tío. Como yo. Me da alegría saber que estáis bien, Dama Primrose.
todo el que sea Pro Nintendo tiene que pasar. Y el día 5, todo el que sea Pro Nintendo tiene que venir a mi puto canal a ver cómo reviento el Super Mario Party, carajo. Está goza de buena salud, señor Forsyte. La edad me ha encorvado la espalda y emborronado mi vista, pero gracias a los dioses he vivido lo suficiente como para volver a veros. Realmente me ha sido demasiado salamero, señor. Es usted demasiado salamero. Son historias que pueden que se vayan entrecruzando algunas entre otras, ¿eh? Vengo a ver a Gofri de vez en cuando. Vos deberíais hacer lo mismo, dama Primrose. Dejar que vuestro padre aprecie vuestra belleza. Sí, tío. Tiene una mezcla... No, aún no. Tiene una mezcla bastante importante de muchos juegos, ¿eh, Breaker? Muchísimos juegos, tío. No puedo presentarme ante mi padre, aún no. Antes de eso, hay algo que debo hacer. Lamento escuchar eso, mi señora. ¿Dónde habéis estado todos estos años? Hay muchos aquí que estarían encantados de poder acogeros. He estado en una especie de viaje. Lo cierto es que... Esta persona, la historia es que mataron al padre, ¿vale? Porque están, digamos, estaban intentando entrar en el pueblo. Discúlpame, no sabía cuánto había sufrido durante todo el tiempo. Entonces, ella vio una marca de cuervo, ¿vale? En el capítulo número 1, escapamos de que ella es una bailarina, escapamos, digamos, del centro de baile. Habéis hecho bien en volver con nosotros, a Pirro. En el capítulo número 2, hemos reventado, creo que el brazo izquierdo del cuervo, ya que uno llevaba en el brazo izquierdo un cuervo dibujado, otro en el brazo derecho y otro creo que por el cuello o por aquí detrás. Entonces, supuestamente vamos a matar al de... Hemos matado al del brazo izquierdo, ahora vamos a matar al del brazo derecho. Y en el capítulo 4, ya que son solo 4 capítulos por personaje, ya que son 8 personajes, vamos a matar al del cuervo, supuestamente, en el cuello. Pero ahora lo verificamos. No me queda otra opción, tengo que descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre. Y estamos descubriendo la muerte del padre, a ver qué es lo que ha ocurrido, por qué la han querido matar y vengarme de los villanos que, no, que me lo arrebataron. Señor Fosite, ¿hay algo que pueda contarme? Hubo una época en la que yo también intenté desentrañar los misterios más del asesinato del señor Jeffrey, pero al final acabé deseando haberlo hecho. Mi señora, aconsejo a Gotela, en este asunto acabará con vuestra vida si no andáis con cuidado. Ahora mismo hemos farmeado bastante en el juego, de hecho tenemos casi 80 y pico horas de juego y tenemos unos niveles bastante potentes que podemos ir con los capítulos sobrados. Entonces, aparte había una habilidad. Pero no se parece un montón. Claro, tío. Sí. Es clavada. Es que me dicen, Pinsrow es una copia de la personaje de Secret of Mana. Y te digo, sí, tío. Es que la vestimenta y todo. Todos los píxeles, todo. Perfecto. Un clavado, tío. Cargado. Lo que pasa es que muchos eran en blanco y negro, tío. Pero, acompañadme y os contaré todo lo que sé. Pero es que es clavado, tío. Es que... De hecho, salió el Secret of Mana ahora remasterizado. Y estaba por traerlo al canal, tío. Como termine todo este año a muerte, me traigo el Secret of Mana remasterizado, tío. Pero bastante ya que empezaba a preocuparme, cielo, dime, ¿quién es esta moza tan guapa que has traído? Dama Primrose, it's not possible. Lo que os he explicado, el doblaje... No es real, ¿vale? No es directo. Pero yo soy toda una mujer. Hombre, claro, han pasado 10 y pico años. Dime que esto no es un sueño. Yo pensé lo mismo. ¿Ciro, puedes prepararnos un té? Oh, qué bueno, tío. Buenísimo. Buenísimo, tío. Muy bueno el tercero. De la forma brusca. ¿Por qué no lo subes a YouTube, tío? ¿Por qué no te lo pasas y lo subes todo a YouTube, loco? Pues el señor Jeffrey, la casa de Acerhard era una de las más prominentes de todas las grandes familias. Trabajaba con el guardia de la ciudad para mantener la paz y asegurar la felicidad de la gente. En aquellos días no había robos o asesinatos. Eran tiempos felices. Aunque aquellos con inclinaciones poco honradas lo habían encontrado agobiantes. Claro. Eso es, tío. Vale. Pues no lo sabía, tío. A ver si te echo un vistacillo. En cualquier caso, aquellos tiempos de paz y seguridad han quedado para el recuerdo. Un grupo de hombres se hizo con el
con el poder durante el caos que siguió en la caída de la casa de Azenhar. ¿El mismo nombre que el tuyo? ¿El mismo nombre? Que te buscaron después, tío. Se hacían llamar los obsidianos. Antes de la muerte de vuestro padre, estos hombres se dedicaban a traficar con tintes ilícitos. Trabajaban entre las sombras, lejos de la mirada vigilante de Jeffrey, cerrando un negocio turbio tras otro, llenando sus arcas y forjando amistades poderosas. Tentados por la influencia de dinero, muchos hombres antaño honrados se vendieron a estos villanos. En aquella época, un hombre llamado Albus estaba al mando de la guardia de la ciudad. Era mano derecha del señor Jeffrey y el hombre más justo y honrado que he tenido el honor de conocer. Pero era demasiado bueno para este mundo, y por eso lo expulsaron de él. Asesinado, como mi padre. Sin su liderazgo, la guardia de la ciudad se desmoronó y los obsidianos se hicieron con el control muy fácilmente. Tenemos que verificar ahora los trabajos, ¿eh? Pasé años intentando seguir su rastro de corrupción para descubrir quién estaba detrás de todo, dónde iba a parar el dinero sucio. Y al final descubrí que enfrentaba a un enemigo demasiado malvado. Me he enfrentado a muchas amenazas en mi vida. Dos de mis subordinados que trabajaban conmigo sin descanso para descubrir la verdad sufrieron un aciago destino. El honor y la justicia están muertos en esta ciudad, nunca volverán. Ahora soy un viejo y estoy cansado de esta batalla. No soy más que un pequeño terrateniente, sin ningún tipo de influencia. Lo único que puedo hacer es llevar flores a la tumba de Jeffrey. Jeffrey es el padre de Primrose. No puedo hacer nada más por él o por vos. Y por eso suplico a Dama Priro abandonar este lugar. Que no, tío, que no vamos a abandonar, loco. Créeme, mi señora, si vuestro padre estuviese aquí, os diría lo mismo. La verdad que son fuertes, pelean fuerte, pero como vamos con niveles fuertes, vamos sobrados, vamos tranquilamente. Ojo, que ahora me pueden dejar con el culo al aire, pero vamos bastante fuerte de nivel. Lamento discrepar, señor Forsythe. Si mi padre estuviera aquí, diría lo siguiente. Que la fe sea vuestro escudo. La frase que viene en la daga impresa. Puede que tengáis razón. Quizá haya retorcido mi recuerdo de Jeffrey para calmar los remordimientos de mi propia cobardía. Perdóname, mi señora, estoy avergonzado sin mesura. Sé dónde tienen estos villanos su fortaleza, os llevaré hasta allí. Vámonos. Os esperaré aquí, mi señora, cuando estéis lista para partir. Vale. Vamos a ver que los trabajos estén bien. Y tenemos todo perfecto para ir del tirón. Hoy tenemos una charla. Vamos a ir a la charla. A ver quiénes hablan. Pinrug y Alberich. Honor. Dime, Alberich, ¿qué significa el honor para ti? Esa es una pregunta muy sencilla, aunque no tiene respuesta fácil. Para mí es usar la espada para proteger a los demás. No puedo ofrecer mucho más que eso. En ocasiones, pega de ser demasiado humilde. Tanto da lo nobles que sean nuestras aspiraciones. Al final lo único que podemos hacer es aquello de lo que somos capaces. Es mejor convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos que soñar en vano con alcanzar la santidad. Bien dicho. Eso es lo que intento mejorar para poder ser capaz de mucho más. Sobre todo desde que te conocí, eres toda una inspiración para mí. Cielo, espero no estar como un tomate otra vez. Las conversaciones son muy buenas. Ah, otra charla, vamos. Pinrose y Therion, es hora de colarse en la mansión. Sí, ¿crees que podrías hacerlo? Therion, el asunto no es si puedo o no puedo hacerlo. El asunto es que debo hacerlo. Fueron muchas las ocasiones en las que me planteé tirar la toalla, en las que pensé seguir otro camino. Pero siempre que lo hice era incapaz de imaginarme el futuro que me aguardaría. Me parece bien. Así que si intenta disuadirme para que no entre ahí y venga mi padre, no es eso. Será fácil que meter la pata si no mantienes la calma. Así que no te dejes llevar ahí dentro. Mantendré la calma, lo recordaré. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Therion y Alberich, pero es que necesitaría a Zyru. Pero bueno, como vamos sobrado, nos va a dar un poco igual. Vamos a ver que los trabajos estén bien, ¿vale? Mercader, boticario, ladrón.
Puede ser por la barra, a lo mejor. La barra de volumen, ¿eh? Míralo bien. Que lo tuvieras baja. No lo sé. No lo sé. Vale, tenemos todo. Tenemos todo. Así que, un momento. No, no tenemos todo. Necesitamos. Necesitamos. Ir a dormir, ¿vale? No, tío, esto no es aquí. ¿Dónde carajo? Hay que ir, loco. Aquí. Vale, voy aquí, voy a guardar. Un momento, a ver. Guardamos y nos vamos a ir a hablar con el compañero. Que vamos ya al lío. Vale. Un momento, le voy a contestar al señor Jero. A ver, vamos al lío, vale, vamos ya a por el enemigo. ¿Dónde estamos? Vale, ahí, venga, llévame. Llévame, fiera, quiero partir ya. Quiero cortarle el brazo al otro pavo. Esta es la guardia de los obsidianos. Muchas gracias por todo, señor Forsyth. No puedo garantizar vuestra seguridad más allá de este punto. No necesitamos. Yo te pedí tal cosa. Dama Primrose. Pensé en la muerte de Jeffrey, ¿verdad? Eso es. Es mi padre, tío. ¿Qué voy a hacer, loco? Voy con una estaca y vamos. No ha pasado una noche desde aquel día en el que no haya pensado en saldar mi deuda. Por lo que si en este caso Dama Primrose... Os ruego que permitáis que este viejo me acompañe. Llevo mucho tiempo carcomido por los remordimientos. Abandoné la esperanza y me sentí perdido. Pero al reunirme con vos es como si volviese a tener el propósito brillante como el fuego de la llama. Ahora comprendo que a mi edad aún no sé nada acerca de la auténtica valentía. Señor Fosite. Si la fe es vuestro escudo, dame a Primrose, dejad que yo sea vuestra espada. ¡Buah! ¡Qué frase, loco! ¿Señor? ¿Señor? La dama Zellhard llama. Así que considerada por su parte a ahorrarme la molestia. Es exactamente como dijo el jefe. Lo que me recuerda... ¿No debería reunirse con nosotros en breve? Yeah. Respecto a eso, señor, me temo que ha habido un cambio de planes. Ha enviado un cuervo, al parecer hay alguno preparativo de los que debe encargarse. Siempre he sido un poco teatrero, ¿no? ¿Señor? Sin duda está preparando su propia bienvenida. Mi dama Zellhard. Es una lástima que no vayas a vivir para verla. Puedes ir a la derecha, apagar a tu vida como la llama de una vela. Vale. Cuervo de la mano derecha. Un cofrecito. Y vamos al lío. Vamos a dejarnos de... Como siempre digo.
No vamos a pelear, ¿vale? Para no gastar PH, para no gastar PV, para no gastar nada. Vamos directamente al grano. Vale, un cofre. Madre mía, 5.000 de oro. Hay un punto de guardado. No vamos a pelear. Vale, podríamos pelear. Pero no vamos a pelear porque si no el vídeo también o el directo será eterno. Vamos a ver si hubiera algo aquí. Vale, no hay nada. Come on, I've got better things to do. I'm ready. Guardamos como siempre, 86 horas, ¿eh? Y 20 minutos, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Casi nada. Qué bien estaba escondido eso, ¿eh? Estaba muy bien escondido. Vale. Huimos de nuevo. Vale, hemos podido escapar. Hay un cofre. ¿Cómo llego ahí? Joder. Vale, estamos teniendo suerte que estamos pudiendo escapar. Si por aquí hubiera cofres. Bueno, estamos a poco del enemigo, del capítulo este. Voy a coger este cofre. Vale, guardamos de nuevo. Vamos a guardar y vamos ya al enemigo final. Ya estamos en el enemigo final. Ahora vamos a pasarla bien. Hay un testarudo, ¿no? ¿Qué tal palo de la astilla? Así que tú cortaste la izquierda. Y ahora voy a cortarle a la derecha. Y tú eres la derecha. Llevo mucho tiempo esperando este día. Este hombre no puede ser. Nos ha causado demasiados problemas. El ala izquierda era responsable de mantener y expandir nuestro círculo de contactos. Mientras que mi trabajo era proporcionar el dinero y el poder. Como dije aparte, formábamos un gran equipo, nadie podía interponerse en nuestro camino. Y tú lo has arruinado todo. ¿Ah, sí? Lo único que he hecho ha sido eliminar a un sucio carroñero. Un cuervo menos y el rey no lo agradecerá. Vale, no te falta eso desde luego. Pero si tienes a otro invitado, ha pasado mucho tiempo, viejo amigo. Se conocen por lo visto, ¿eh? De modo que eres tú. Rápido, es el hombre que desapareció tras la muerte de vuestro padre. El hombre al que daba por muerto. Albus, creí que eras un hombre de honor. ¡Ah, joder! ¡El que nos explicó antes! El honor está muy bien, pero no da dinero. ¿Cómo pude estar tan ciego? Fuiste tú quien vendió a Jeff y a aquellos rufianes. Confiaba en ti más que en nadie. Le apuñalaste por la espalda a cambio de un puesto en los obsidianos. Ese es mi segundo al mando. Un poco lento, pero siempre acababa comprendiendo las cosas. Este pueblo ya era cadáver putrefacto antes de que Jeffrey Atherhart pasase a mejor vida. Cualquier cosa con dos dedos de frente, sabía que el obsidiano cortaba el bacalao desde las sombras.
yo me limitaré a apostar por el caballo ganador. Fue una simple decisión de negocios. Dama a acercar. Bueno, vamos a dejarnos de rollo y vamos a pelear. Tu padre se llenaba la boca hablando de paz y orden hasta el día de su muerte. Hablaba de su fe y de cómo esta protegería a la ciudad de cualquier peligro. Al final, ni siquiera pudo salvarse a sí mismo y ahora lo único que queda de la antaño orgullosa casa de Azar es un campo lleno de lápidas. Eso demuestra lo que vale la fe de un insensato. Traidor mal nacido. Señor Jeffrey era mil veces más hombre que tú. No volverás a mencionar su nombre. Señor Jeffrey, ya es suficiente. Pero dama Primrose, está guardando la calma, ¿eh? Como le dijo. El tiempo de las palabras ha pasado. Fight. Este hombre, si es que puede llamársela así, no vivirá ni un instante más. Buah. Veo fuego en tus ojos, niña. Sí, me recuerda el fuego en los ojos de tu padre cuando se vio ante su muerte. Soy Albus, orgulloso portador de la marca del cuervo. Venga por mi Primrose, Azelhar. ¡Buah! Me ocuparé de que corra la misma suerte que tu querido padre. Los pelos de punta, loco. Vale, arco sí, perfecto. Venga, vale, vamos a... Qué bueno ese ataque, tío. Vamos a invocar ayuda adicional, ¿vale? Madre 2000, de puta madre. Muy bueno, tío, qué buen ataque. Vale. Está muy bien. Gracias a los compañeros podemos hacer bastante daño. Vamos a robar. Muy bueno ese sí, señor. A ver. Quedan 4. Voy a guardar el impulso para ahora. Vale, está roto. Qué bueno. Ahora vamos a invocar de nuevo eso. Vamos a tirar envenenar, que nos puede ayudar en un momento dado. Vamos a probar a ver si la bailarina... A ver si el poder de la oscuridad... Bueno, le quita bastante, pero no... Bueno, no, no, está muy bien, ¿eh? Ataca muy, muy bien. Vale. La quita poco, antes la quita más, pero vale. Vale. Pide calma.
me queda la mitad de vida. Le quedan 4. Vale, tiene ruptura, tenemos que hacerle ahora todo el daño que podamos. Y está envenenado. Vale. Vamos a invocar, como no. Ahora va a llamar a dos compañeros o a alguien, ¿eh? Tiene que llamar a alguien sí o sí ahora. Vale, el ataque de magia lo tiene que hacer Prince Rose, que es la que quita más. Qué bueno el ojo por ojo. Vale, escudo humano. Vale, vamos a ver. No quita nada. Vale, a ver. Vamos a sanar. Vamos a dejarnos de tontería, vamos a sanar. A la lanza seguro que era. Y al hacha. Vale. ¿Y por qué no voy a probar? Voy a probar este, por si lo... Vale, el de atrás sí, pero no me vale. Qué bueno, tío, debilitación completa. Perfectísima la ayuda esa. Buenísimo el ataque también. Vale. Estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados. A ver cómo lo hacemos. A ver qué podemos hacer. Vale, muy buena la debilitación esa, nos ha hecho una mano. Nos ha hecho una mano importante. Tenemos que tener cuidado con los que están cegados, ¿eh? Tenemos que tener cuidadísimo con los que están cegados. Vale. No quiero, tío. Quiero tirar algo. Bueno, vamos a invocar, venga. Vale. Tienen que estar ya casi muertos, ¿eh? A ver si no me matan antes, porque tiene toda la pinta de que el rumbo que está tomando me van a matar antes. Vale. Perfecto, necesitamos uno menos. Voy a intentar esto primero, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora invocamos, ¿eh? Ya tenemos que invocar.
Vale. Pero los hombres de algo no pueden luchar más. Perfecto. Vamos a reventarlo ya, ¿eh? Vamos a ver. Uno más. Que para que no haya confusión, vamos a robar, por ejemplo, que tiene un ataque doble. Uno le dará. Vale. Le queda poco, ¿eh? Porque está en rojo, tenemos que reventarlo ya. ¡Oh! Se terminó. Se terminó. Vale, tenemos el brazo derecho del cuervo cortado ya. Al final, solo quedó uno. No bien, no miraré el aroma fiero que él lucha ti maravillosamente a Dama Pierce Rose. ¿Y por qué se va? ¿Sí, no? Ah, pero es curioso verte aquí. ¿Qué te trae este lugar terrible? Ah, por supuesto, en cuanto a eso. Espera, tengo algo que decirte. ¡Lo sabía, tío! Me dijeron que estaba buscando a este amigo mío. Eso es lo que dicen. Cría cuervos. La marca. ¿Del cuervo? ¿Pero por qué? ¿Simeon? Lo sabía, tío. Te pido perdón, dama primero. Había otra cosa que olvidé mencionar. El dedo de los obsidianos, el cuervo sobre la percha y ya. Claro, la persona que mató a tu padre, a tu queridísimo padre, fui yo. Simeon, el titiritero. No, es imposible. Bravo, bravo, dama Pinrose. Se me quedaba dentro. Es una situación alterada, querida. ¿Qué cojones, viejo? Me acaba de quedar tu loco. El público ha vuelto a despedir. Al final, ella encuentra a un ladrón que ha perseguido todos estos años solo para ver que es su único amor. La verdad, hay una que vierte. La sangre que derrama. Lloren por ella. ¡Ah, qué tragedia! Me conmueve hasta el fondo del alma. Joder, loco, qué bueno. Jejejeje. Adiós, pobre amor mío. No, no, a ver, Pinrose no puede morir así tan panchamente, ¿vale? Seamos un poco coherente. Dama Pinrose. Dama Primrose. No, no. Es lógico, ¿vale? No puede morir porque no es el cuarto capítulo. Tiene que ir a buscar al último cuervo, ¿vale? ¿Simeon? No, es que no le cuadra. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿Dónde si no? Hay que probar los setos. Que metan los jardines, quédate conmigo. Me siento mucho más tranquila cuando estás aquí. ¿No me dirás uno de tus poemas, por favor? Como desees, mi dama. Y no fatigues tu hermoso corazón, yo siempre te estaré cuidando. Oh, gracias. Grandioso. ¿Ha sido todo un sueño? No, no creo.
No, eso no fue un sueño. What? Gracias al cielo, por fin vuelves con nosotros. Cariño, cariño, ven rápido. Joder, oh, primero temía que os hubiéramos perdido para siempre. Yo también lo temía, querida. Ah, pero el cielo se han apiadado. Señor Fosita, yo... Había dormido durante 3 días y 3 noches. Entiendo. Ese hombre horrible, ese Simeón no está por ningún lado. ¿Qué es lo que persigue? ¿Cómo ha hecho algo tan terrible? Todo lo que le rodea es un misterio. Pero convencí a uno de sus lacayos de que hablara. Dice que se dirige a la ciudad de Termalia, en las montañas que hay al sur. Lo que tenga que hacer allí lo ignoro. Cuarto capítulo. Entiendo. Farewell. Desearía acompañaros hasta allí, pero no soy tan joven como fui y tengo una mujer que me necesita. Id con cuidado, querida niña, y encontrar las respuestas que buscáis. Thank you. Gracias, señor Forsythe. Échale, podéis estar seguro. Pero se marcha de nuevo de nobiliaria, que ya no es su hogar. Al menos parece que su objetivo está al alcance de su mano. Solo queda un hombre del que ocuparse. Pero conociendo su identidad, cada paso se le hace más pesado que el anterior. La venganza la espera en la Tierra Alta, en el pueblo de Eternalia. Su viaje continúa si es que puede aguantar hasta el fin. Vale, pues vamos a dormir tranquilamente, vamos a poner todo al 100% y vamos a guardar. Y vamos... Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo aquí. En principio, espero que os haya gustado, que os esté sirviendo. Y bueno, hemos terminado el capítulo número 3 de Prince Row. Hemos terminado todos los capítulos número 3. Y ahora vamos a empezar ya de aquí al viernes a subir todos los capítulos número 4 a piñón, ¿vale? Así que está pendiente que terminamos ya todas las historias y dejamos ya Octopan listo para el mismo sorteo del día 27, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, dale un poquito de apoyo al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.